Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona. Welcome to another class here at Inglés Corporativo. ¿Cómo están esta noche, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night, teacher. Good evening. Thank you very much for being here. Okay, guys, gracias por estar aquí. As we always do, como siempre hacemos, what was yesterday's, el del Thursday's topic? ¿Cuál fue el tema del jueves? Who can remember that? Thursday's topic. Okay, all right. Afirmativas y negativas, of what? ¿De qué? Question. Okay, exactly. Questions, what kind of questions? Questions de qué? Preguntas de qué? Question. Verb to be. Exactly. Afirmativo, negativo. We were working with the verb to be. Now, super rápido, señores. ¿Cuál es el... ¿Me escuchan todos? Yes. 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 Ajá, sí, parece que... Copiado. Uh-huh. Parece que Brenda tiene problemas. Brenda, ajá. Permítame. Vale, vamos a escribir en el chat. Voy a salir, entonces no escucho nada. Que desconecte y vuelva a conectar. Ah, está bien. No, está bien. Okay, so guys, ¿cuál es el verb to be? ¿Quién me puede decir qué es el verb to be? El verbo to be es ser, pero estar. Estar. Ajá. That's right. Ser, estar, parecer. ¿Y en inglés? What about in English? Is that you? Vamos, guys, esto es muy importante. Son tres. Is are. You got it. Is are. Exactly. Is are. Correct. Is are. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los pronombres? Aquí. ¿Cuáles son los pronombres? I. ¿Qué sigue? I. Uh-huh. He. She. He. Uh-huh. We. You. Way. We. Uh-huh. Say. Okay, very good. So in this case, I'm writing it on the chat. Lo estoy escribiendo en el chat. Verb to be is is are. Ese sería el verb to be. Is are. La idea es que se lo memoricen. Okay? Se lo pueden aprender como ustedes quieran, pero generalmente ese es el orden que se ocupa. Is are. Aunque cómo se lo aprendan, depende de ustedes. Now, great job, muy buen trabajo con los sujetos. Esos son los subject pronouns. Díganlo conmigo, subject pronouns. Good. So, como en español, sujetos son los sujetos. So, I, you, he, she, it, we, they. Esos son los pronouns. Okay? Now, remember, how do you say yo soy feliz? I am happy. Exacto. So, y nuevamente vamos con casi el mismo orden. I am happy. Great. Happy. How do you say tú eres feliz? You are happy. Exactly. You are happy. Él es feliz. She is happy. He is happy. Muy bien. ¿Ella es feliz? She is happy. Correct. Eso, bueno, aquí está un poquito diferente. Digamos que es un animal. Es feliz el animal. He happy. Ajá. Now, con objetos y cosas ocupamos it. It. ¿Y cuál es el verb to be que va con it? Is. Muy bien. So, it is happy. Digamos que tienen una mascota y la mascota está muy bien. It's happy. Correct. Okay. Nosotros somos felices.
They are happy. We are happy. We, ajá, we are we happy. We are happy. Now, happy. Ellos son felices. They are happy. They are happy. Muy bien. They are happy. Excellent. So, sé que algunos de ustedes... Uy, la cámara, perdón, se me había olvidado. Sé que algunos de ustedes están teniendo todavía un poquito de dificultades con esto. Lo que yo les aconsejo es, memorícenselo así. ¿Ok? Como, I am happy, you are happy, he is happy, etc. Así poco a poco ustedes se van dando cuenta que I siempre va con am, you siempre va con are, he, she, it siempre van con is, we and they van con are. Un poquito de, si nos cuesta, hagámoslo más mecánico. All right? Esta va a ser la última vez durante clases que yo hago un review del verb to be. Now, como dijéramos, yo no soy feliz. I am not happy. Ajá, exacto. Entonces, solo le metemos el not, ¿verdad? I am not happy. Very good. I am not happy. Now, siempre con la misma base, Elena Polanco, how do you say tú no eres feliz? I am not happy. You are not happy. Muy bien, you are not happy. Excellent. Now, let me see, Madeline. Él no es feliz. He is happy. Ok, muy bien en afirmativo. He is happy. Y ahora para decir que no, siguiendo el mismo patrón. He is not happy. Excellent. He is not happy. Great. Now, Janet Martinez, ella no es feliz. He is not happy. Okay, excellent. ¿Ya ven cómo se va repitiendo todo? Si ustedes pueden hacer las afirmativas, pueden hacer negativas. Let me see, José Cañizales. Eso no es feliz. Su mascota puede ser un chucho, un gato, iguana, perico, mapache, lo que sea. It is not happy. It is not happy. Excellent. Hello. Now, I need a volunteer. Necesito un voluntario que me diga, how do you say, no somos felices? We are not happy. Okay, great, Erika. We are not happy. Correct. Another volunteer, ellos no son felices. They are not happy. Now, let's go with questions. Estas son yes, no questions. All right. Now, how do you say, soy feliz? I am happy. Casi. Y en pregunta... I am not happy. Vamos a darle vuelta. Este es. Ajá. I am. Le damos vuelta. Am I happy? Ahí estamos. So, vamos a decir. ¿Cuál es la respuesta afirmativa, guys? Yes, I am. ¿Y la negativa? Yes, I am. No, I'm not. Good. Now, in this case, no importa cuál sea la pregunta. Estas son preguntas de sí o no. Así se llaman, yes, no questions. Así que no importa cuál sea la pregunta. Si la respuesta es sí, decimos yes, I am. Si es no, decimos no, I'm not. No importa que digan, estás triste, estás feliz. Si la respuesta es sí, yes, I am. All right. Now, I need another volunteer. Súper rápido, que en 3 minutos tenemos que entrar en otro tema. ¿Es él feliz? He is happy. Is he happy? Good. Answer, la respuesta. Yes, he is. Ok, ahí vamos a contestar con el sujeto. Yes, he is. No, he isn't. ¿Es ella feliz?
She is happy. Yes. Oh, question. Is she happy? Good. He is happy. Todos se van para el chat. She is happy. Yes, she is. No, she isn't. Good. ¿Somos nosotros felices? They is happy. Yes. Are we happy? Good. Answers. Are we happy? Respuestas. Yes, we and now we are. Ajá. Yes, we are or no, we are not. Todo esto va para el chat de aquí de Zoom, guys. Good. ¿Eres feliz? Yes, I am. Okay. Are muy buena happy? Respuesta y la pregunta. Are you happy? Are you happy? Excellent. Y como decían ahí, yes, I am. Or, no. No, I'm not. No, I am not. Si se fijan, no lo estoy contrayendo para que vean bien la estructura. Luego ya podemos contraer. Acuérdense, solo se pueden contraer en las respuestas negativas, no las afirmativas. ¿Okay? ¿Son ellos felices? They are happy. So, are they happy? So, le damos vuelta. ¿Cuál es la respuesta afirmativa? Yes, they are. Yes, they are. No, they are not. Yes, they are. No, they are not. Ok, good. Now, estos señores, yo les aconsejo que si todavía tienen un poquito de dificultad con esto, háganlo así, hagan solo como un objetivo. Entonces, ustedes ya más o menos se lo hayan aprendido, así como está, traten de hacerlo con otro adjetivo, como triste, como la nacionalidad, salvadoreño, estadounidense, el lugar donde estás, estás en la cocina, are you in the kitchen, pero sí es muy importante que le sigamos metiendo. Lo siguiente, me han pedido de parte de administración que dos veces por clase yo tome un screenshot y lo mandé al grupo. Este screenshot les va a servir para para asistencia. Así que ahí va el primero. Ahí va, porque varias empresas han pedido que se demuestre asistencia, así que dos veces por clase se va a estar pasando. Ahora, les aconsejo que en el nombre se lo pongan completo las personas que les están poniendo asistencia. ¿Okay? Por ejemplo, tenía grupos donde se ponían zapato, donde se ponían Mayra y la verdad era un hombre, cosas así. Entonces, donde de pronto sale Samsung Galaxy S10 Plus, buen teléfono, pero no me sirve para la lista. Siempre ustedes se pueden dar rename. Hay un botoncito que son tres puntitos, ahí ustedes pueden cambiar el nombre, o cuando se metan, por favor, pongan su nombre completo. ¿Ok? Dos veces a la clase. So, guys, let's go ahead and start with today's class. Voy a escribirle a Erika directamente, perdón, a Karina, creo que es que no escucha. Okay, so today, guys, we're going to be working with the numbers. Okay, vamos a estar trabajando con los números. So I need you to please read after me. Lean conmigo, por favor. Ya les va a aparecer en la pantalla. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of the class. Students will be able. To exchange phone numbers. To exchange phone numbers, correct. Ahora vamos a leerlo todos. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Go. By the end of this class, students will be able
Table numbers. To exchange phone numbers. Good. Acuérdense, no espero perfección, pero sí que todos lo intenten. Necesito un voluntario para leerlo, por favor. I need a volunteer. Ay. Ok, digan, por ejemplo, me y el nombre, que ahorita solo veo cuatro fotos, cuatro imágenes. Me. Hay Carlos Renderos. Ahí estamos. Ok. Go ahead, Carlos. Ok. By the end of this class, a student will be able to exchange phone number. Excellent. So, guys, al finalizar esta clase, los estudiantes podrán intercambiar números telefónicos. Now, we're going to be working with numbers from 1 to 10. Vamos a estar con los números del 1 al 10. Let's go ahead and pay attention to the right pronunciation. Vamos a poner atención a la pronunciación. Mute your microphones, please. Todos con los micrófonos en mute. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0. Oh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555-2491. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Alrighty, guys, so this is pretty much what we're going to be working today. Con esto vamos a estar trabajando el día de hoy. So, vamos a hacer un quick review, un quick recap de los números, okay? Now, how do you say cero? One, zero. One. No, cero. El cero. Zero. 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 We can say zero, vamos a hacer dos, okay? Voy a mostrar acá, perdón, acá. So, vamos a decir zero, o también podemos decir, we can also say, oh. Oh. Como que están sorprendidos. Oh. Oh, oh, oh. Mm-hmm. Oh.
Now, el uno lo vamos a decir así. So, hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración acá. Número uno es que tenemos que decir la U y la A. No tiene la letra G, que mucha gente dice Guan, como que vamos a decir Guantánamo. Entonces vamos así, U, A. Guan. Guan. Now, el otro tip que les doy es que tienen que asegurarse de decir la letra N. Okay. Que la letra N, ya la vimos, no tienen que topar los labios. Guan. Guan. Sin topar los labios. Guan. Good. Guan. Next one Guan. Is going to be two. Guan. Two. 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 Okay. Un poquito explotado, como que fuéramos gringos en el tunco. Two. 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 Muy fuerte. Muy fuerte. So, vamos acá, les voy a ver un poquito más para que tengan una referencia. So, el cero tenemos cuando está... Ajá, permítanme. Okay, lo vamos a decir zero. 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 Oh. Vamos a meterle una U. Zero. 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 Y le vamos a poner acá. O. 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 Good. Then we go with? Zero. One. 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 Good. Que se les escuche esa N. Tiene que escucharse la N. One. 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 Aquí la verdad, como ustedes sabrán, yo no estoy poniendo fonemas, sino que al español, para que ustedes sepan. Two. 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 Now we go with two. Three. Two. One. Three. Two. Acá, three. 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 Y acá, el sonido de la Z, y luego terminamos con re. Three. Three. Good. Vamos a hacer un ejercicio, guys, que todavía estoy escuchando muy fuerte. Si nosotros decimos esto, tree, como así, estamos diciendo árbol. Uh-huh. Entonces, no vamos a llegar a un lugar, mire cuánto cuesta árbol. No tiene sentido. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la pronunciación. ¿Okay? Nuevamente, la T y la H se los menciono acá. La lengua abajo de los dientes de conejo, solo la puntita, y sacamos el aire como que sea Z. Spring. Papato, papilote, papote. Okay. Papote. Sue. 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 All right, ahí vamos. Esto sí hay que masterizarlo. Next one is four. 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 This four. One is easy, four. Fácil. Four. Four. Good. Que es la R que suena. Let's go four. With four. Five. Four. Five. Four. Espérenme, espérense. Aquí four. Tenemos algo muy importante y se lo voy a poner en negrita, subrayado y hasta se va a poner. Ahora está highlighted. Vaya, yo aquí estoy escuchando que muchos dicen fai, fai, cierto. Tenemos que hacer la B de Víctor de la misma manera que la aprendimos. Ya, espérense, hombre. De la misma manera que la aprendimos con el deletreo. So, terminamos five. Five. Good, que suene eso. No me lo dejen abierto con fai, ¿ok? Five. Nice. Hoy sí. Five. 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 Six. 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 Good. Six. Algunos six. Ya se pueden bien esto porque dicen Demi un six. Entonces, six. Vaya. Seven. Six. Seven. Seven. Tiene que sonar aquí seven. Nuevamente. Seven. P de Victor, seven. No P de Bravo. Van. Seven.
Este es otro sumamente importante. Díganlo, ¿alguien se lo puede? ¿Está bien? Solo asegurémonos de decirlo así. Esa N, señores. Esa N tiene que cerrarse, igual que el 5, no lo dejen abierto porque se escucha malísimo. So we're gonna do this. What's your phone number? Say with me, please. What's your phone number? What's your phone number? My phone number is. My phone number is. Y aquí lo van a decir. Okay? So, for example, Erika, pregúnteme a mí, ¿cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Good. My phone number is 2257-7777. Okay? That's how you say your phone number. Now, how do you say, what's your email address, guys? Email address. What's your email address? Mm-hmm. Exactly. So la respuesta sería, my email address is... Good. ¿Alguien sabe cómo se dice punto? Point. Point? Casi. Period. Casi. ¿Quién da más? ¿Cómo se dice punto? Point. No es point. Ok. Déjenme darle un tip, guys. ¿Cómo se dice guión bajo? Slash. Oh, ahí vamos, casi, pero no mucho. ¿Cómo se dice arroba? Ahorita se los digo. So, guys, vamos a ponerlo acá. Este se dice... At. Díganlo conmigo. At. Este se dice... Dot. El punto es algo caprichoso, gente, así que les explico. Si va con números, se dice point. Por ejemplo, 3.5. ¿Okay? Si va en escrito, se dice period. Okay. Si va en escrito, se dice period. Y si estamos hablando de el internet, cualquier cosa, ya sea página web, ya sea dirección de correo electrónico, vamos a ocupar dot. Okay. Entonces, así es lo mismo. Si ustedes se fijan, no tiene ningún cambio en cuanto a su forma, porque es un punto. Pero dependiendo del contexto, lo ocupamos. Así que, ¿cómo creen ustedes que se dice punto com? At. Vale, entonces acuérdense, guys. Con números se dice point. Permítanme un segundo. Sí, están viendo el documento de Word ahorita. Entonces, guys, con números, numbers, se dice point. ¿Cómo se dice 3.5? 3.5.
Excellent. Cuando estamos dictando, yo les tengo que decir punto, como lo dijeron. Period. 3.5. Exacto, vamos a decir period. Y para el internet, ¿cómo dijéramos .com? .com. Excellent. So, el otro que podríamos ocupar, que son los más comunes, es el underscore. Díganlo conmigo, underscore. Ese es el guión bajo. Underscore. Ese es el arroba. Bueno, no, es que se le quite la gracia así. Bye, guys. Any questions? No. No? All right. So, let's get it done. My email address is... Me lo estoy inventando, pero ¿quién me puede leer ese email address? Who can read that to me? Me. Carlos, okay. Me. Nice, boy. Go ahead, English, please. EnglishCorporative@gmail.com. Uy, casi. No, at com. No, no. Dot com. Dot com. Dot com. Dot. Very good. Now I need another volunteer. Let me see. Okay. I need a volunteer to read that email, please. Erica. Go, Erica. Elena dot Gutierrez 7 underscore. Ajá, underscore. Aquí va el underscore. So, one more time. Elena.Gutierrez. Underscore. 7. 7. At. Muy bien. Démosle, te estamos ayudando, Erika. Muy bien. At. Under. At. ABC. Dot. Dot com. Oh, Nice, está bien. Este, el .com, no se deletrea. Solo se dice .com. Ahora, ¿cuándo vamos a deletrear en un email? Pues cuando no se entienda. ¿Ok? Por ejemplo. Okay, I need a volunteer for this one. Hi. Me. Who said me? Carlos Randeros. Okay, go ahead, Carlos. X-ray that, that in underscore nine at iCloud.net. Excuse me, how do you spell that? ¿Cómo lo letreas? H-X-R-Y-Y. Y dot A-N underscore 9 at A-C-L-O-U-D dot N-E-T. Okay. Muy bien, Carlos. Muy bien. Excellent job. That's what I want. Erika, Carlos, gracias. Thank you very much. Now, un par de cositas. ¿Cómo se dice la I? Ay. Excellent. Como que, algo los, como que algo les duele. ¿Y cómo se pronuncia el 9? Nine. Good. Ahora, estas generalmente las que son muy comunes y aquí viene como iCloud. No es necesario deletrearlo porque es de las comunes. A no ser que la persona no entienda, lo deletreamos. Pero Hotmail, Yahoo, Outlook,
todo eso no es necesario deletrearlo, a menos que la persona le diga, excuse me, how do you spell that? Okay, pero lo contrario, para salvar un poco el tiempo. Del 9, del 9, nos brincamos a .net. No, no, o sea, sí lo vamos a decir. Okay. Ya les voy a dar el ejemplo. axry.in_9@icloud.net. Entonces, generalmente, el .com no se deletrea, el .net no se deletrea. Otro que podríamos tener, por ejemplo, es .org, .org. ¿Qué otras extensiones conocen ustedes? .es. Ajá, exactly. So, .es, .es, ahí sí se tiene que deletrear porque solo son dos. Generalmente no dicen .es, porque si dijéramos .es, se puede confundir con esto. Entonces, ahí sí se tiene que deletrear. ¿Qué otra conocen? SB, that SB. Ok, that SB. That Edu, por ejemplo, aquí es muy común. Los que trabajan en educación. EDU, ahí sí habría que deletrearla. Ok, so guys, let me go ahead and say it. inglescorporativo@gmail.com, elena.gutierrez_7@abc.com, axry.in_9@, y lo unimos, aricloud.net. Okay. So, before we start, guys, antes que empecemos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque hoy lo van a hacer ustedes. En ese punto, no, no se diría, se diría solo aricloud.net. aricloud.net, que nunca se nos olvide el punto. Uh-huh, .net. Ok, so, we're gonna do this. Vamos a hacer lo siguiente, y necesito a alguien que sea mi voluntario. Quiero tener una conversación con una persona. Solo una, come on. My name is Erika. Okay. Hey, Erika, tell me, what's your phone number? Cámbiale número, no diga el verdadero. Solo cámbiale uno. Claudia. Claudia. Vaya. Cámbiale el phone number. Si es 7723, póngale 7724 y ahí sigue normal. Aquí me dejo perdida ya. Ok. What's your phone number? Significa cuál es tu número de teléfono. Ya. Uh-huh. En un segundo. Ajá. Ahora dígalo conmigo. No sé si ve la pantalla. ¿Qué dice? My phone number is, y luego me lo dice. Oh, okay. My phone number is 9712628. See? I am missing one number. I'm missing one number. Falta un número. Okay, sería one. Okay, good. And what's your email address? Oh, my, sí. ¿Cuál es tu dirección de correo? My address is... ahí sí, sí estoy perdida. Vaya, aquí tú vas a decir tu dirección de correo electrónico. Puede ser erica-randeros@hotmail.com. Erika, one underscore. Uh-huh.
Vaya, digamos que esta es tu dirección de correo electrónico. Y guys, no se preocupen, todo el mundo le puede costar. Está bien. Punto Ramírez at hotmail.com. Ok, ¿cuál es tu dirección de correo electrónico? Pretendamos que es esta. My email address is, repeat after me, please. My email address is. My email address is. Ajá. Erika. Erika. Ajá. Underscore, muy bien. Eight. Ajá. Dot. Ajá. Aquí tengo que deletrearle. No, Ramírez. Ramírez, arroba. La arroba, ¿cómo es? At. Hotmail.com. Hotmail.com. Dot com. Exacto. Muy bien, guys. Gracias, Erika. Thank you very much. Pero fíjense que no lo entendí. How do you spell that? How do you spell that? My number is... Vaya, how do you spell that? Es como lo deletreas. Y aquí viene la clase pasada. Digamos que usted dijo Ramírez y yo no lo entendí. Yo le puedo decir, excuse me, how do you spell that? Y tú tendrías que deletrear el Ramírez. Okay, Ramírez, okay. Muy bien, gracias por echarse al agua, así en público, felicidades. Y así es como se va haciendo, nadie tenga pena necesito de esto. Necesito perder el miedo porque yo voy muy perdida ahorita. Ah, está bueno, está bueno. Hoy tuve una conversación ahora con alguien, no le doy el nombre, pero sí, la persona me dijo, mira, estoy perdido en tal cosa, y me tomé el tiempo de medio explicarle, en medio de lo que estaba haciendo, y con esto no me la quiero llevar de santo, sino que si ustedes están perdidos en algo, escriban. Realmente me tardo mucho en contestar, pero trato de llevarles a todos, ¿ok? So guys, y lastimosamente yo me paso aquí en How Do You Spend That, pero ahora que usted me pregunta, ya no me acordé de eso. Vale, entonces se los voy a poner en el chat ahorita, se los voy a poner en el chat también de WhatsApp. Y en estos momentos, señores, vamos a practicar, ¿ok? So, okay. Necesito que se pregunten su información, anótenla para que ustedes puedan nada más darlo. Pero digamos en algo de negocios, es muy importante que ustedes puedan dar su información de contacto, ya sea su número de teléfono y su correo electrónico. Okay. Sigan la conversación que les puse ahí y por favor dense la información. Si no quieren dar la verdadera, pues cámbienla, no hay problema. All right, go ahead and accept it. Todo el mundo anotando. Accept the invite, please. Modesta, ¿le salió la invitación? Yes, teacher. Ok, great. Dele clic ahí a la invitación para que pueda practicar con sus compañeros. Andrea, ¿tuviste acceso a la invitación? André. Está en mute. Teacher, cada ratito me estaba poniendo en mute y sacándome, pero aquí estoy. Ok, good. Dele ahí la invitación para que pueda practicar con Catalino, que me lo tiene solo ahí. Vaya. Gracias. Janet. Ah, Janet no tiene audio. All right, Modesta, le voy a mandar otra invitación. Sí, ¿por qué no le aparece? Ahorita, permítame. Yo estoy perdida en redes sociales, teacher. No se preocupe que yo estoy perdido en la vida. ¿Me entiendo? Vaya, ¿ahora? Es que no le sale, fíjese. Ah, quiero ver. No.
No me sale. ¿Y por qué? No me sale, teacher. A ver, espérame, pues. ¿Y aquí hay alguien que sabe? Vamos a mandar. Yo no sé nada. Ok. Si no, que la deje conmigo. Dale. Voy a Katy. No sé por qué no quiero venir a hacer esto. Ay, me sale. Vale, tiene que salir un botoncito ahí. Es una invitación. Todas estas veces le ha estado saliendo, no sé por qué ahora. Ya le salió. Ok. Hoy, number. Y usted me dijo, 1, 2, 4, 5, 5, Steven, 7. 7, mm-hmm. 8. Yes. Okay, good. Excellent. Asegúrense que esté bien, bien, bien hecho. Right? Comparen. La otra persona, léaselo de nuevo para asegurarse. Right? Continúen. Si lo hacen una vez, háganlo dos. Okay. Thank you. Hoy le toca a Janet. Okay. What's your phone number? My phone number is 7 2 2 9 7 9, cerrándolo, 9 9, muy bien, 7 7 8 1. What's your email address? Chelyosky Nurse @gmail.com. All right. Good. Vaya, pero aquí, señores, les voy a dar un challenge. Aquí no solo digamos ok. Aquí dices, porque yo no lo entendí. No sé, algo de la madre Rusia o algo así. Chalinki. So, asegúrense que ustedes lo anoten y confirmar. Ok. So, for example, ex. Digamos que yo les digo Claudia, C-L-A-D-I-A, y el otro le dice sí o no. ¿Ok? Asegúrense que la otra persona lo tenga bien escrito. Continue, guys. At Outlook.com. Ok. Guys, asegúrense de poder... En un grupo dijeron un email address como que era ruso. Entonces asegúrense que ustedes lo tienen bien escrito. Imagínense que es una oportunidad laboral y que la persona les está dando el correo. Vaya, mándame tu currículum a esto. Y ustedes lo tienen que tener bien, ¿verdad? Así que de esa manera necesito que lo hagan, ¿ok? Si es necesario, léanlo a la otra persona para asegurarse que lo tienen y lo tienen bien. Continúen, guys. No se detengan. Hotmail.com. .com. Oh, sí. Ajá, ajá, ajá. Sería ahí .com. .com. Ajá. La M siempre topando los labios. .com. .com. Good. Okay. Now, les voy a preguntar cuando salgamos de esto. Así que asegúrense que
lo anoten y lo anoten bien, como que es una oportunidad laboral y esta persona les está dando un email para que ustedes manden su CV. ¿Okay? Si no lo entienden, no van a poder mandar nada. Es muy importante que lo tomen bien. Try again, traten de nuevo. Quiero escucharlos. Come on, sin miedo. You can do this. What's your number, Jose? My number is 7, 4, 6, 4, 9, 2, 6, 2. Six. Uh-huh. Ahora usted, Brenda, repítaselo para ver si lo tiene bien escrito. No lo quiero, quiero ver. Es para decir su número de teléfono es. Your phone sería, number is. Your phone number is 7, 5, 6, 4, 9, 2, 6, 2. Yes. Ok, ahí estamos. Bien, ahora lo mismo con el email. Así voy brincando de grupo en grupo. Ayúdense. Good job. Ok. Wonderful. Trinidad. Hold my don't con. Come. Sería, para decir punto, sería dot. Dot com. Como que fuera A, pero la verdad no es A. Dot com. Dot conjunto. Correct. Y la arroba se me olvida cómo es que está ahí, dot. At. At. Arroba. At. My email, Andrew, is. Ese sería el mío. Yeah. Madeline, Marisol, two, nine, yes, excellent. Entonces sería 29@gmail.com. Correct, muy bien. All right, so let's go back to the main room. Okay, alrighty guys, so I'm gonna get some volunteers. Voy a sacar un par de voluntarios involuntarios. Catalino Fajardo, what's your phone number? My phone number is 7281-5558. Okay, excellent, nice. Great job, Catalino, I got it. Martinez, no sé primer nombre, solo sale Martinez. What's your email address? Martinez, what's your email address? My email address is Martinez. Period. Garcia. At gmail.com. Excellent. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Muy buen trabajo, solo que el period sería dot en la primera. Ya en la segunda lo hizo muy bien. Excelente. Yeah. Muy bien. ¿Su nombre, perdón? Carmina. Carmina, ok. Thank you, Carmina. Nice meeting you. Good. Brenda Sandoval. What's your phone number?
está en mute. No se preocupe, a veces yo llevo como 3 minutos de clase y después me dicen, está en mute, teacher. Diga. My phone number is 7219 5462. Ok, muy bien. Bien, Brenda. Ahora hay que enfocarnos un poquito en los sonidos finales. Five, acá. Five. Five. Ciérralo. Five. Five. Ajá, si se fija lo deja abierto. Tiene que terminar con la B chica acá. Five. Five. Y vuelve a cerrar. La N del 9 también. Nine. Nine. Ahí está, muy bien. Excellent. Andrea, okay. Cristales, what's okay. Your email address? Uy, se desapareció. Ok. Carlos Randeros, what's your email address? My email address is chelioskinurse64@gmail.com. Okay, and how do you spell that? Okay. My email address is CHELOSKY. Okay. NURSE@gmail.com. Muy bien, ahorita está pensando por qué no escogí uno un poquito más sencillo. Pero lo hizo bien, good job, Carlos. You did a great job, okay. No worries. So, Andrea, what's your email address? Okay, my email address is... Hola? At gmail. .com. Good. Le escuché at gmail.com. Lo anterior no porque se cortó. Ok. Isabel Cristal 23@gmail.com. Gmail. Ok. Excellent. Com. All right. Excellent. Thank you, Andrea. So, guys, thank you very much. Si a ustedes todavía les cuesta dificultades, créanme, el espejo es una muy buena ayuda. Háganlo enfrente del espejo. Okay, grábense y vuelvan a escuchar. Y démosle vida al grupo. Hey, si tienen tiempo, alguien tiene tiempo de practicar en estos momentos. O alguien tiene tiempo de practicar a las 8 y ayúdense entre ustedes. Okay? Si alguien pone, alguien tiene tiempo y lo ignoran, pues no se sientan mal, que a veces hoy yo pregunté en un grupo, hey, miren, ¿quién me puede mandar tal cosa? Y todo el mundo me ignoró. ¿Ok? Así que pasa de vez en cuando. No se desanimen. Hicieron un muy buen trabajo. Síganle metiendo y cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Ok? So, guys, thank you very much for another class here. On behalf of Inglés Corporativo, get out of here. Have a good night. Take care. Good night. Good night. Bye-bye. Good night.